Puchis está intentando sacar el carro de reversa para poder salir de una calle bastante delgada. La podemos ver nerviosa, Puchis, estresada, no, poco carismática y echando culpas. Tronándose las manitas de desespero. Ahí va, muy bien. Vamos en zigzag. Aunque es una calle derecha, vamos en zigzag. Es que no sé por qué se va así el coche. No estropea a nadie, amo. Ahí vamos. Ya vamos a lograrlo, casi. 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 Faltan dos cuadras. Dos cuadras hay. Tun, tun. Aquí le vamos a poner una música así como. Tun, 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 tun. Deberías ayudarme mucho. Ya, tú puedes, mi amor. Aquí va lo difícil. Ah, ¿no ya habías pasado lo difícil? No, paso de sí, aquí sí. Aquí cañón. ¿Ahí también? Creo que sí. ¡Qué se dio la Puchis! ¡Un aplauso! Estoy muy contento porque ya estoy con la Puchi otra vez. Vine por ahí al día de hoy. Ya tenía tiempo que no venía, ¿verdad? Pues hoy viene por ella hasta muy lejos, como pueden ver. Pero el camino está como chido porque hay cosas que no veo así en la ciudad y todo así. Entonces, me gusta. Me gustas tú. ¿Qué vamos a hacer hoy, Puchis? No sé. ¿No sabes qué vamos a hacer hoy? No, mira, bueno. Ahorita vamos a ir a comer con mi familia. Ajá. Después vamos a ver qué hacemos. Va a ser un día que va a ir saliendo poco a poco. No tenemos ningún plan más que ir a comer con mi familia ahorita. Ustedes, como siempre, nos van a acompañar. Estamos muy contentos de estar otro día más con ustedes. La vez pasada les quiero contar que me dio mucha risa porque en un video que subimos, donde según la Puchi sale tarde, o sea, salió 2 minutos tarde y mi familia estaba ahí afuera. Todos, no, ¿por qué hace esperar a la familia del Puchi y no sé qué? No, o sea, se acaban de salir todos. Nada más les dije a todos que aplaudían para que cuando saliera ya se sintiera mal, y lo lograron porque ustedes la regañaron mucho, pero no. Pero aparte, nosotros quiero decirles que siempre esperamos al Titis, que siempre llega tarde a todos lados. Lo esperamos no 10 minutos, hasta una hora y media lo hemos esperado. Lo quiero acusar aquí. Dígale, Titis, ponte las pilas, mi Titis. A Titis le dijimos, Titis, la boda es a las 10 para que llegue, sí, a las 3. La Titis, el lugar donde va a ser la boda es muy cerca de su casa, entonces no tiene como que pretexto para llegar tarde, pero de todas maneras le dijimos como una hora antes, o le vamos a decir una hora antes para que llegue. Puchi tiene calor. En Cuernavaca había estado haciendo un poquito de frío y ahorita ya se bajó todo. Yo otra vez empiezo a sentirme sudoroso. Ya, pero ya mi cadera. Pam, para, pam, pam, para, para, para. Ay, no está al 100%, está como el 90%. Pero ya, el lunes otra vez al gym. A darle duro, 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 duro. ¿Di qué vamos a hacer próximamente? ¿Qué vamos a hacer? Ir a lo de la bodita. Ah, en 2 semanas tenemos una junta con todos los proveedores de los que están haciendo nuestra boda para decir bien ya qué colores queremos, comida, flores, etcétera, etcétera. Ya estamos escogiendo algunas cosas para la boda. Y bueno, lo que más quiero es que las flores de toda mi boda sean rositas, lilas, color menta, azules y lilas, así bajito. Y a Puchi le encanta. Y vamos a hacer algo porque somos muy chidos y solamente la gente chida hace eso. La gente chida gira. ¡Ay, yo los calzoncitos! La gente chida gira y se ven los calzoncillos. Sí, son muy chidos. Yeah. Vamos a la plaza porque tengo mucha hambre. Voy aquí con la Paulín, que está muy seria porque ella ya quiere entrarle al drink y al eat. Tenemos hambre. Me pongo loco porque yo ya tengo hambre. Quiero entrarle a los frijoles, al pescado, no sé qué más haya en esa mesa. Eso no rimo, pero no me importa, espero que les parezca. Eso ya rimo, soy un campeón, soy como Fuerte León. Oh yeah, baby. Oh yeah, baby. Ah, ah, ya me callo, ya me callo. Perdón. Es que hay muchísimo tráfico en Cuernavaca. Tengo un hambre, tenía dos opciones. Con el hambre que tengo, o me enojo porque el hambre me hace enojar, o enloquezco. Entonces, si bien lo que sea, y Paula no me deja cantar mis canciones, mis éxitos, dicen que canto muy fuerte y que le molestan sus oídos. Amor, esto va a valer oro.
Tengo hambre. Mucha hambre. Me comería un caballo, pero no tengo. Ya. Ahora, señoras, señores, paolas, guapos, estoy a punto de maravillarlos con mi versión de Ginza balada. Si necesitas reggaetón, dale, vamos a pegarnos como animales. Ya no me acuerdo que sigue el rolo, pero ya no es reggaetón, ahora es un rap. Si necesitas reggaetón, dale, si necesitas reggaetón, dale, vamos a pegarnos como animales. Ahora, ¿en qué versión? ¿En bachata? Si necesitas... Uy. Ahí, amigos, les quiero contar que ahí en esa peluquería, aquí en la peluquería Maldonado, es... ¿Para mi amor? ¿Pushis? Aquí estoy. Bueno, en esa peluquería era un domingo en la... Quiero un coco. No. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Sí? Me paro. No, ya vámonos. Bueno, eran las 10 de la noche, yo necesitaba un corte de cabello urgente y era el único super trabajador, era el único lugar abierto y me cobraron 15 pesos y me recortaron y me dijo mi tío Gabriel que parecía un cerillo. Así un cerillo, un fósforo, pero quemado porque estoy negrito. Ya llegamos al restaurante, estoy aquí con la Puchis. Ya como que ya estar aquí ya se me quitó el mal humor y la locura porque ya siento como que se acerca la comida. Quedamos con mi familia a las 3 de la tarde. Ya son las 3:20 y mis subruces. Ahorita les acabo de escribir en un WhatsApp de grupo y dicen que vienen en camino, que van a llegar como en otros 20 minutos. Eso quiere decir que van a llegar 40 minutos tarde. Pero nosotros, como somos muy buenos, ya hasta pedimos la mesa para todos. Chequen. Aquí ya está. ¿Cuál boda los vamos a acomodar? Aquí Panda, Titi, no sé quién más venga, mi mamá. Quiero contar que antes vivíamos más cerca de mi centro de salud. Bueno, no más cerca, como a 20 minutos, ¿no? Entonces apenas dije, Puchi, vivimos bien lejos. Y Puchi. Dije, Puchi. Puchi dice, no quieres vivir aquí. Y ahorita que Puchi manejó desde mi centro de salud, ¿qué pasó, Puchi? Sí, ahorita le dije, Puchi, te quiero decir que la neta, gracias por hacer el esfuerzo y venir. Todos los, o sea, y venir a y viajar así, entonces está muy chido eso, gracias, ¿no? Y bueno, Puchis super puntuales, ¿eh? Y poco a poco la familia va llegando. Tarde, Gaby, tarde. ¿Quién fue el culpable? Tarde, Titi, tarde. ¿Cuál tarde? Yo siempre llego a la mejor hora, que es cuando llego yo. Ay. Pato, ven. Ven, Pato. A otra vez, otro hombre araña. Te compran uno diario, creo. Saluda a la cámara. Pato fue el éxito en el video. ¿Sí? Sí. Compraron en la tienda de muñequitos. Está muy feliz, ¿no? Bien, muy feliz, Pato. Me gusta tu felicidad de hoy. Ya, circúlale. Mira, Pato, agárrate y grábate tú solo. Mira, agárrala. Así. Y grábate. Tú agárrala. Yo te cuido. Hacia ti. Di cosas. El salud, yo quiero. Ve a entrevistar a la gente, graba a la gente. Mira. Le voy a prestar la cámara a Pato para que vaya a grabar. Aquí ves lo que grabas. Ve a grabar a la gente, a tu papá. Agarra y graba. ¿No? Tienes magia. A ver. Ven, acércate. Una arroba chica. Pero ya le enseñas el truco a la gente. ¿Quién soy? ¡Wow! ¡Sopla! ¡Pato el mago! ¡Wow! ¿Dónde está? ¡Mago! David Copperfullito. ¡Wow! Ya le voy a aparecer. ¡Wow, Pato! ¡Magnífico! ¡Maravilloso! Hoy se ve enorme, ¿no?
Ya comimos súper bien, nos merecemos un postre. Y Paula quiere ese, se ve enorme. Sí, ese. ¿Pero uno y uno o qué? Tú uno y yo uno, ¿va? Este. Pero dicen que ese no está rico. ¿Dice que no está rico? ¿Quién? El mesero me contó. Ay, cállate. ¿Cuál otro quieres? Okay? Me contó que este y este eran ricos. Bueno, este y este. Va. ¿No? Llegaron los majestuosos postres y con ellos la Paola. Mm. ¿Rico? Me encanta esto. Rico. Blanco. Rico. ¿Dónde está eso? No lo había visto. Me va a dar a probar blanco. ¿Quieres más, Pato? ¿Sí? ¿Quién más? Le rasuraron la pasta. Gracias, pero ¿sabes qué sobre? ¿No te gustó? ¿Está bueno este amor? Ya estamos en casita, Paola anda en el baño. Vamos a ver ahorita una serie, la de... ¿Cuál es? ¿Cuál estamos viendo? Freaky Show. La de American Horror Story. Story. Yo ya me puse cómodo, chequen. Look calceta. Y en calzones ando yo. Nos vemos en un rato. La Puchis trae en su patita enredado uno de mis calzoncitos, amor. ¿Qué hace ahí eso? No me había dado cuenta hasta que se te rompe el pie. Estoy aquí con mi hermosa Puchis. Toda la tarde echamos la flojera durísimo. Vimos como 5 capítulos de nuestra serie de American Horror Story. Estuvimos ahí, que vamos o que nos quedamos, que salimos, nos salimos. Estamos como medio así como con flojerita, Rick. Sí. Pero decidimos salir a cenar algo y a lo mejor tomar algo por ahí. Sí. Y Puchi me quería echar la culpa. Me dijo, si no cenamos, vamos a cenar tacos, porque es lo único que hay ahí. Siempre Marcusa, es que lo que pasa es que yo la quería llevar a cenar a un lugar romántico y chido, pero me metí a bañar y dije, amor, me baño y cuando salga ya estás lista. Y salí y seguía ahí retorciéndose en la cama, así. Pero me tardó un minuto. Y la verdad, digo, le eché la culpa. Sí. ¿Sí? Sí, me eché la culpa, sí. Porque probablemente ya estarían cerrados de todas maneras. O si ahorita vamos a buscar qué cenamos. Discúlpate con eso. Discúlpame, señor Poño. Te he visto, he platicado mucho contigo últimamente. No me caes bien, no me simpatizas. ¡Ey! Enseñando la pierna, hermosauria. Es que no hace tanto frío. Este vestido era más largo, pero en la lavadora de la otra casa se encogió. Bueno, en la secadora. Lo que pasa es que la secadora era bien potente y hacía chiquito todo. Mis pantalones. ¡Frimp! Ahora los pantalones de Puchi son. Franks. ¿Cómo son? Míos. Ah, sí, los son mis pants. Mis pants se encogían y parecían licras ya. Y ya se las daba la Puchi si duerme con ellos. Sí. A veces los usa para salir. Sí. Y este soy yo usando la playera de hace rato. Me la quité para dormir, para no llenarla de... ¿De sudor? Ya, solo el de siempre. Zapatos brillosos. Un glúteo bastante definido. Quiero tocar ese glúteo. Turun, 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 turun. No. Hasta el matrimonio. ¿Y si lo hago sin permiso? Dale pues. Sírvete, Puchis. Turun. Este es un antro en Cuernavaca, ese de ahí. Donde está como, ay, mira, ¿dónde está? Donde están los balcones. Y ha persistido muchísimo. Yo me acuerdo que entré a la uni hace 6 años. Y ahí estaba. Yo iba desde la prepa, amor. ¿Con quién? Yo iba desde la prepa. ¿Y quién te invitó? Ya sabes. Mi puño quiere hablar contigo otra vez. Hombres me invitaban. Yo desde la prepa, me acuerdo que aquí organizaban... ¿Cómo se llamaban? Veladas. O sea, mira, enseñas cómo se llama. Bien. Y sigue persistiendo extremadamente mucho, de verdad. La última vez que vine ahí, vine con Pushies. ¿Verdad, hermoso? Sí, la última vez estábamos ahí, que ya tiene tiempo, ¿no? Sí, ya tiene un buen... De hecho, hay una foto en Instagram. Pero se llena muchísimo todavía. Sí, un buen. Y ahorita estamos buscando qué cenar. Íbamos a ir a un restaurante que nos gusta, que es romántico, es bonito, y cierran a las 12. Ya son las 12. Sí, justo ahorita son las 12 ya.
muy tarde ya. Es muy tarde ya y dormido de estar ruido. No debo hacer ni siquiera roncar, pero quiero cantar y también gritar. Lo que quiero puedo hacer, pues dinosaurio soy. No. ¿No te acuerdas que había una serie que se llama Dinosaurios? Donde se ve un niño que... No la mamá y le pegaba al papá con la sartén. Los dinosaurios que eran como botargas. ¿Que era un dinosaurio bebé? Ajá. Uy, lo vi cuando tenía como 5 años. Yo era súper fan. Y hasta me compré un disco que vendían sus canciones y estaba esa. ¿Sabes? Yo era súper feliz cantando eso. Y ahora que lo piensas, es súper feo el mensaje que dan. Era un bebé que le pegaba a su papá bien feo y no era su mamá. Decía, no la mamá, ¿sabes? Qué feo. Yo veía caricaturas bonitas, como mi caricatura favorita que es Hey Arnold. Apenas la vimos. Rugrats, Jimmy Neutron. Ahora veía Rugrats, es otra, eso. Es la versión coreana. Sí, Jimmy Neutron, veía Yu-Gi-Oh, aunque pero, parezca niño. Pero Dross dice que tiene mensajes malvados y cosas feas. ¿Quién es Dross? Dross Box. El que hace videos para los hospitales. En donde Paola iba a su internado en el hospital, toda la gente de ahí, las enfermeras, doctores y así, veían los videos de Dross, de las 7 cosas más perturbadoras. ¿Sí? Todos estaban ahí viendo, ¿no? Sí, cuando teníamos tiempo libre, había como 10 personas alrededor de una computadora viendo los videos de Dross. ¿Y nadie veía Fitch in the House? Sí, yo los ponía. Ah, entonces los obligabas, quitabas sí. A Dross y ponías a Fitch in the House. Decía, si van a ver ese, van a ver este también. Eso, es mi puchis. Representando siempre. Pues ya, siempre le caímos al pato, ¿no? Había un buen atascón. Llegaron a sus primeros taquitos. Uno de pastor y uno de su perro. Oye, no digas eso. No, es de su perro, no es de perrito. Es suadero, pero así les decimos. ¿Qué tal está? Mientras Puchi lo grabo y mi estómago está. Y es el de la señora doña de Góngora y Góngora. Le echa gotitas como bebé. No. ¿Delicioso? Nada de antro, eso es vida. Nada de fiesta, no, esto. Ya llegó el segundo plato. Ese se llama beso de monja, que es como carne de bistec con queso. Me gustó la forma en la que me lo dieron así la presentación. Se rifaron, porque para hacer una taquería, pero sí, está bien, está chida la presentación. ¿Qué está pasando, amor? Acaban de traer la gringa. ¿Estás feliz? Uy, esa cara lo dice todo. Y no, pero si por si fuera poco también se va a atascar otros dos de su perro. No, yo no. Uno Puchi y uno yo. Uno y uno. Ya vamos a entrar de durísimo, ¿verdad? Sí, súper durísimo. Te amo. Te amo como más que lo que amo los tacos. Pues amo mucho. ¿Eh? Eso es amor. Yo te amo más, pero que amo la pizza. Y luego está con Valentina y Capi. Yo te amo más de lo que amo. Los huevitos. Te amo más de lo que amo los elotes, con mayonesa, queso y chile. Nos amamos.